el ensordecedor chirrido de los neumáticos, el crujido del metal contra el metal al romperse y la violenta sacudida de mi camioneta me enviaron a un mundo de caos. Mi visión se volvió borrosa y mi cabeza palpitaba y una cacofonía de sonidos asaltó mis oídos. Gritos, disparos y un lejano aullido de sirenas fue lo siguiente. Mi vehículo se había volcado y se detuvo bruscamente contra una resistente farola. Había otros autos ahí y otras personas en el suelo tratando de protegerse de algo que hasta ese momento no entendía. Estaba aturdida y desorientada. Traté de darle sentido a lo que me estaba ocurriendo y lo que me rodeaba, y el aire estaba cargado por el humo y el hedor a pólvora. Además, hacía un calor insoportable. Podía escuchar los gritos frenéticos de los hombres y las mujeres que corrían por la avenida tratando de protegerse de algo, y entonces, en medio de aquel caos, escuché un sonido que me atravesó el corazón. En gemidos, los gemidos de mi pequeño hijo, mi precioso Andrés de 3 años, que viajaba en el asiento trasero de su silla, pero ahí el entendimiento volvió de inmediatamente a mí y comprendí dónde estaba. En eso, mi mente se transportó a unas horas antes de que todo esto ocurriera, de estar en medio de un verdadero infierno. Era el día del tercer cumpleaños de Andrés, mi niño, y era una fecha que habíamos marcado con ilusión en el calendario. Su sonrisa radiante, sus ojos llenos de vida y su contagiosa alegría eran el centro de nuestro universo familiar. Mi esposo trabajaba en aquel tiempo en una maquiladora, pero aquel día se había tomado el día para celebrar por todo lo alto los 3 años de nuestro pequeño hijo. Era el único, un ángel terrenal, y su bondad y ternura lo convertían en un ser amado por todos. Para celebrar su cumpleaños habíamos planeado una fiesta temática de Thomas el Tren, su personaje favorito. Ya teníamos todo listo, la piñata, los dulces, los globos y por supuesto un regalo que lo llenaría de alegría. Un montable de Thomas y una pía armable con pequeñas locomotoras que andaban de forma muy peculiar. Y sabía que le iba a encantar. Aquel día amanecimos con la emoción a flor de piel. Andrés, en su habitual entusiasmo, tarareaba la canción de Thomas mientras desayunaba, después de haberle cantado las mañanitas. Lo llené de besos y caricias, deseándole un día lleno de felicidad. Recuerdo que mi esposo se despidió de nosotros con un beso y se dirigió a la central de autobuses, pues recogería a sus padres y hermanos que habían llegado al festejo. Andrés y yo nos embarcamos en una aventura de compras para completar los detalles de su fiesta. Y el trayecto en el auto fue una sinfonía de risas y canciones, y su sonrisa angelical iluminaba el interior del vehículo. Y mientras cantábamos, el infierno se desató. Y de pronto, un estruendo ensordecedor rompió la armonía del momento. Un vehículo nos impactó de lleno por un costado, la camioneta giró sin control, atrapándonos a ambos en su interior. La oscuridad me abrazó y mi mente se sumergió en un abismo de incertidumbre. Y al recuperarme me encontré en medio de un escenario dantesco. El fuego y las explosiones reinaban en el lugar, mientras balas y esquirlas surcaban el aire. La desesperación se apoderó de mí al recordar la presencia de Andrés en el asiento trasero, y con horror me di cuenta de que no estaba en su asiento. No estaba él y sentí que el mundo se me venía encima. Luché contra olas de pánico que me amenazaban con ahogarme y cada fibra de mi cuerpo se centró en encontrarlo. Con manos temblorosas busqué a tientas mi cinturón de seguridad, pero la hebilla se resistió obstinadamente a mis esfuerzos. Cada segundo parecía una eternidad y cada latido de mi corazón era un martillazo contra mi alma, y finalmente el seguro cedió y salí como pude de los escombros. Mis ojos buscaban frenéticamente a mi pequeño hijo y de pronto lo miré. Ahí estaba él, mi angelito, de pie en medio de la carnicería con los ojos muy abiertos por el miedo y su vocecita llamándome. No entendía cómo es que había llegado ahí, pero no me importó. Corrí hacia él, mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi único pensamiento era protegerlo de la locura que nos rodeaba.
pero justo cuando lo alcanzaba, miré con incredulidad cómo una de las balas del fuego cruzado lo alcanzaron, haciendo reventar su pecho y cayó inerta en el suelo antes de que pudiera llegar a él. Y una explosión ensordecedora sacudió el suelo y me hizo volar hacia atrás y el impacto me dejó sin aire en los pulmones y aterricé con fuerza sobre el asfalto. Me zumbaron los oídos y se me nubló la visión y una oleada de mareos me invadió. Y a través de la bruma pude ver a mi hijo, su pequeño cuerpo tirado en el suelo y una mancha carmesí extendiéndose por su pecho y debajo de él fue lo siguiente. Y un grito desgarrador salió de mi garganta mientras me arrastraba hacia él y mis manos alcanzaban su cuerpo sin vida. Lo acuné en mis brazos y las lágrimas corrían por mi rostro y mi corazón. Se hizo añicos en un millón de pedazos. El mundo a mi alrededor se desvaneció y los sonidos de la batalla fueron reemplazados por un silencio ensordecedor. Mi última visión fue el rostro angelical de mi hijo, con los ojos cerrados y una sonrisa pacífica adornando sus labios. Toqué suavemente su mejilla y mis dedos trazaron el contorno de su pequeña nariz y boca y luego, con un último y agonizante sollozo, sucumbí a la oscuridad y mi mundo fue consumido por el dolor insoportable de la pérdida de una madre. Me desvanecí con esa imagen en mi mente y me envolvió un mundo de penumbras. No sé cómo desperté en la cama de un hospital, con un tubo en la garganta que me impedía hablar. La imagen de mi esposo, cabizbajo y con los ojos llenos de dolor, me invadió de inmediato. Un torrente de recuerdos me asaltó trayendo consigo la desgarradora realidad. Andrés, mi pequeño, había muerto. La desesperación me atrapó con una fuerza inimaginable. No podía aceptar la crueldad del destino y la injusticia de arrebatarme a mi hijo en un instante. Renegué de todo, de Dios, de la vida, de mí misma, y solo deseaba morir y reunirme con mi angelito en ese lugar donde el dolor no existía. Los médicos, ante mi estado de agitación, se vieron obligados a sedarme. Cada vez que me recuperaba, cada vez que la conciencia volvía, era la misma historia. Dolor, gritos, llanto, la incesante búsqueda de respuestas que nunca llegaban y caer en la desolación. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel hospital. Y al darme de alta, me encontré con una mujer rota, desprovista de la luz que alguna vez iluminó mi vida, y al llegar a mi casa, fue lo peor. Me esperaba la urna con las cenizas de Andrés, y la realidad me golpeó con brutalidad y mi hijo nunca volvería a casa. Los días se convirtieron en semanas y la oscuridad se apoderó de mi alma. Mi esposo, agotado por la tragedia y por mi incapacidad para seguir adelante, me abandonó. No lo culpo, yo misma me había convertido en una sombra de lo que alguna vez fui y realmente no me importaba que estuviera conmigo o no. De pronto me vi sola en medio de depresiones profundas y un día, presa de la desesperación, tomé la decisión de acabar con mi vida. Conseguí antidepresivos para tomármelos y acabar con todo, pero antes de tomar las píldoras, observaba la televisión. La canción de Tomás el Tren comenzó a sonar y en ese instante algo en mí se reveló. Escupí las pastillas y lloré con amargura y no podía ser tan cobarde, pensaba. Y aquella noche decidí dormir con la esperanza de que al despertar, la pesadilla hubiera terminado, pero la realidad era implacable. El dolor seguía intacto, pero también una pequeña chispa de voluntad de seguir adelante. Pero fue durante una madrugada cuando un sonido familiar me despertó. La risita traviesa de mi pequeño Andrés. Alertada me incorporé y vi la televisión encendida. La apagué con recelo, pero de inmediato se volvió a encender y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al notar algo extraño en el ambiente. Era una extraña energía que me hacía ponerme en alerta y era algo sobrenatural. Lo intuía, sentía de muchas maneras que algo no estaba bien. Y lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. En la televisión el canal se cambió por sí solo, sintonizando a Tomás el Tren. En ese instante supe con certeza que era él. Mi hijo, de alguna manera inexplicable, estaba tratando de comunicarse conmigo.
de hacerme saber que aún estaba ahí. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras le hablaba entre sollozos. Papito, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, amor? Te extraño tanto. Ven conmigo, suplicaba. Y de pronto, un golpe seco sacudió la habitación. Las fotos de Andrés que adornaban la pared se desprendieron y cayeron en el suelo sin que nadie las hubiera tocado. En ese preciso momento sentí una emoción indescriptible en mi pecho. Una mezcla de felicidad y angustia que me llenó por completo. Y desde aquella noche, las charlas con mi hijo se hicieron una parte integral de mi vida diaria para poder resistir el dolor. Le expresaba mi amor y mi añoranza, le rogaba que se portara bien dondequiera que estuviera. Y él a su vez me respondía con pequeños gestos moviendo objetos y cambiando de canal en la televisión. Sutiles señales que me confirmaban su presencia y, una noche, sucedió lo que tanto anhelaba. Andrés se apareció. Era una visión fantasmal y no una alucinación. Lo vi con claridad y tal y como lo recordaba. No recuerdo bien la hora, pues yo no podía dormir en aquel tiempo. Y el sentido de la realidad estaba alterado en mi cabeza y el silencio reinaba en la casa, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. De pronto y mientras encendía por enésima vez un cigarrillo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una presencia familiar se hacía sentir en la habitación y me levanté de mi asiento, dirigiéndome hacia el armario, pues había escuchado el sonido electrónico de un juguete al encenderse. Con la mano temblorosa abrí la puerta y al principio, solo vi una sombra difusa que comenzaba a tomar forma. Poco a poco, la silueta se fue definiendo hasta que pude distinguir la cara de mi pequeño Andrés. Estaba rodeado de una bruma grisácea que ocultaba su cuerpo y extremidades. Debo confesar que no sentí miedo, solo una inmensa alegría. Me arrodillé en el suelo y extendí los brazos hacia él, deseando abrazarlo con todas mis fuerzas. Andrés salió del armario lentamente, flotando en el aire, y se acercó a mí, y por un breve instante pude sentir su calidez y su presencia, y su olor. Pero antes de que pudiera tocarlo, se desvaneció en el aire, dejándome con un gran pesar en el corazón. Sin embargo, también sentí una inmensa satisfacción. Mi hijo había estado conmigo y me había visitado. A partir de ese momento, mi vida se transformó. Cada noche me sentaba junto a la cama de mi hijo y le hablaba como si estuviera vivo. Le contaba cuentos y le platicaba cómo había pasado el día y le expresaba cuánto lo extrañaba y le pedía que me cuidara. Mis padres comenzaron a preocuparse por mí y no entendían por qué insistía en hablar con el niño como si estuviera presente. Temían que me hubiera vuelto loca y me llevaron con varios médicos, pero ninguno pudo encontrar nada anormal que no fuera producto de mi propio duelo. Para mí, sin embargo, la realidad era diferente. Andrés estaba conmigo, yo podía sentirlo. Su presencia me daba paz y me llenaba de esperanza. Sabía que nunca me abandonaría y que siempre estaría a mi lado. Pero mi obsesión por comunicarme con el niño crecía cada día y cada noche. Pasaba horas hablando con él, contándole mis sueños y mis miedos. Incluso llegaba a sentir su presencia en la casa como una caricia en el cabello o un susurro en el oído, que era lo más habitual. Siempre manteniendo la televisión encendida en el canal de Thomas el Tren. Mis padres estaban cada vez más desesperados. No sabían qué hacer para ayudarme y me rogaban que dejara de hablar con el niño, que buscara ayuda profesional, pero yo no los escuchaba. Estaba convencida de que él estaba conmigo y que era real. La preocupación de mis viejos por mi estado mental era cada vez más evidente. Mi insistencia en que mi hijo estaba conmigo y que podía sentirlo y hablar con él los tenía convencidos de que estaba perdiendo la cordura. Pero de algún modo mi madre era más intuitiva y comprensiva. Y decidió buscar ayuda en un lugar inesperado. Una curandera, una mujer especializada en almas y asuntos esotéricos, además de la sanación del espíritu después de que la gente hubiese perdido algún familiar. En realidad no tenía ninguna fe en este tipo de prácticas, pero ante su insistencia acepté acompañarla a aquella consulta. La curandera me observó con detenimiento y sus ojos llenos de comprensión y sabiduría me dijo: Linda,
Sé que extrañas mucho a tu hijo y es verdad que está contigo. Él está aquí en tu casa, en tu cuarto, y su presencia sigue alrededor de ti. Sus palabras, al escucharlas, me impactaron. Era la primera vez que alguien más que yo validaba mi experiencia. Y entonces pregunté, ¿pero por qué está aquí? ¿Por qué no descansa en paz? La curandera me explicó que con mi sufrimiento y mis lágrimas de madre, le había abierto camino para que regresara. Sin embargo, Andrés no podía encontrar paz mientras yo permaneciera en ese estado de dolor. Debes dejarlo ir, Linda, me dijo con firmeza. Debes permitirle que esté al lado de Dios. Así debe de ser, de lo contrario, su alma quedará anclada en este plano y tu dolor jamás se irá. Te puedes volver loca, y el alma del niño exponerlo a que se transforme en algo de lo que no quiero hablarte para no alarmarte, pero es imperativo que te despidas de él. Al escucharla, mi mundo se tambaleó de nuevo. ¿Pero cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo dejarlo ir? Pregunté con desesperación. La curandera me indicó que debía encontrar la serenidad y aceptar la partida de Andrés. Me explicó que a pesar de no estar físicamente con nosotros, nuestros seres queridos perciben nuestra felicidad y dolor, y que de algún modo los llamamos con nuestras emociones negativas. Y entonces, señaló, tu deber como madre es dejarlo ir. Debes hacer unos rezos y una ofrenda para que su alma pueda irse en paz y solo así, tú también vas a poder descansar. Y al escuchar sus palabras me dieron la esperanza que tanto anhelaba. Sabía que tenía que hacer todo lo posible para liberar a Andrés y a mí misma del dolor que nos consumía. Y entonces tomé la decisión de dejarlo ir. Mi corazón, aunque lleno de dolor, también sabía que era lo mejor para el niño y para mí. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi cama y comencé a hablar con él. Le dije que era momento de partir y que tenía que irse a jugar con Diosito y que pronto estaría con él. Evidentemente las lágrimas brotaron de mis ojos mientras le hablaba. No podía imaginar mi vida sin él, pero sabía que tenía que ser fuerte por los dos y de pronto sentí una presencia familiar. Podía sentirlo, podía sentir que Andrés estaba ahí, a mi lado. Lo miré a los ojos y vi una tristeza profunda en ellos y mi corazón se rompió nuevamente y entonces le dije, no estés triste, mi amor. Pronto estarás muy bien en un lugar mejor donde no habrá ni dolor ni sufrimiento. Yo estaré bien por ti, por los dos, pero ya descansa en paz, mijito. Le dije. Y en ese momento recordé las palabras de la curandera. Me puse firme, decidido a ayudar a Andrés a encontrar la paz, y me levanté de la cama dirigiéndome hacia el tocador para buscar un rosario. Y mientras caminaba pude ver el reflejo de la ventana, la figura de mi niño. Era su carita, con su sonrisa angelical y sus ojos llenos de luz, y una ola de paz me invadió. Y entonces, de algún modo, pude escuchar su voz en mi mente. No llores, mamá. Estoy bien. Estoy feliz. Solo necesito que me dejes ir. Que me dejes descansar. Y al escucharlo, no sé cómo pude salir de la habitación sin volver a mirarlo. Sentí una mezcla de emociones, tristeza, alegría, paz y una profunda certeza de que el niño estaría bien. Me senté en la cama y tomé el rosario entre mis manos, cerrando mis ojos y comencé a rezar por el descanso de su alma. Cada palabra que pronunciaba era una expresión de amor y despedida. Y antes de dormirme aquella noche, decidí hablar con Andrés una vez más. Le pregunté qué necesitaba, qué deseaba para estar bien y poder irse tranquilo. Le dije que yo estaría bien y que a pesar de necesitarlo con todo mi corazón, deseaba que se fuera con Dios y encontrara la paz que tanto anhelaba y merecía. Cerré mis ojos y me quedé dormida con la esperanza de recibir una señal en mis sueños. Y esa noche, tuve precisamente un sueño vívido e inusual. Me vi en el momento del accidente justo antes del impacto. Pero en lugar de ver caos y tragedia, vi a Andrés en la piñata, con el trajecito que le había comprado y que nunca llegó a usar. Lo veía tan feliz y tan lleno de vida que mi corazón se llenó de una alegría inexplicable. En el sueño jugábamos juntos y reíamos, además de disfrutar de un momento mágico, y era
como si el tiempo se hubiera detenido, como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. Y al despertar, lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de nostalgia y alegría. Comprendí el mensaje que Andrés me había dado entre sueños y él quería que recordara los momentos felices, que no me quedara atrapada en el dolor. Así que decidí organizar una fiesta en su honor. Invité a todos los niños de la cuadra, aunque algunos se extrañaron de que celebrábamos un cumpleaños con el retrato del niño. Puse la urna con las cenizas de Andrés en una mesa como si él fuera el invitado de honor y la música llenaba el aire, los niños reían y jugaban, y yo sentí una paz inmensa en mi corazón. Al final de la fiesta tomé las cenizas de mi angelito y me dirigí a la playa. Con el corazón lleno de amor metí las cenizas dentro del montable de Thomas el tren y lo arrojé al mar, observando cómo este se hundía, y sentí una mezcla de tristeza y alegría, además de despedirme de él. Sabía de algún modo que ahora estaría en paz, que había encontrado la felicidad que tanto buscaba y aunque me dolía su partida, también sentía mucha felicidad por él. Aquella noche cuando dormí, lo vi nuevamente en un sueño, pero esta vez estaba trepado en un tren sonriendo feliz y saludándome con la mano y me dijo adiós y supe que finalmente se había ido a un lugar mejor. Desde aquel día tengo siempre presente a Andrés en mi corazón. Sé que está conmigo, cuidándome y guiándome a cada paso que doy. Actualmente rehice mi vida. He formado una nueva familia a la que amo con todo mi corazón, pero a él. Lo llevaré siempre presente, hasta que volvamos a vernos e iniciemos nuestro recorrido juntos, en aquel tren de pasajeros en el que siempre se presentaba en mis sueños. Andrés, mi pequeño ángel, nunca te olvidaré. Te amo con todo mi ser y sé que algún día nos volveremos a encontrar en un lugar donde el amor y la alegría son eternos. Atentamente, tu mamá. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.